el medio ambiente importa. Lo es también con respecto a los patrones de movilidad, en la demanda de recuperación de los espacios urbanos, en la modernización de la industria del automóvil, que representa, entre industria principal y auxiliar, el 11% del Producto Interior Bruto. Es vital, en primer lugar, conocer el estado real del problema para abordar con rigor y anticipación las medidas para erradicarlo. Y por ello, me gusta poder anunciarles que estamos ultimando un índice nacional de calidad del aire que ayuda a representar la calidad del aire a nivel nacional de forma homogénea y fácilmente entendible por los ciudadanos, los sectores y las administraciones públicas, cualquiera, con arreglo a una escala de colores al estilo de la que ya se utiliza para los avisos de meteorología de la Agencia Estatal de Meteorología, podrá obtener los datos en tiempo real, analizando contaminantes clave como el dióxido de nitrógeno, las partículas en suspensión o el ozono troposférico. Antes de abril del próximo año presentaremos nuestro Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, reforzando las medidas para reducir la contaminación en las ciudades, donde también tenemos acumulados procedimientos de infracción, y en otros sectores fundamentales como son la agricultura, la industria, la generación de energía o el transporte por carretera, complementando el trabajo que el Ministerio de Sanidad lidera sobre el Plan sobre Salud y Medio Ambiente, con el que estamos cooperando.